Desventajas del análisis de sensibilidad es que, como he dicho, analiza variaciones de un solo parámetro a la vez y también que no proporciona la distribución de probabilidad, tanto como pudiera ser para cálculo de la TIR, del valor actual neto, del costo anual uniforme equivalente, para las variaciones que pueden tener estos métodos de evaluación de proyectos en las estimaciones de los demás parámetros que puede tener uno o más proyectos de inversión. En fin, mira, en este caso explicaré este análisis de sensibilidad en donde la variable que vamos a emplear aquí sería el NPR. Entonces he preparado esta plantilla Excel para explicártelo. Bien, es un caso de análisis de dos propuestas de inversión, como lo vemos aquí, y se va a analizar la variación de la anualidad equivalente de dos alternativas a cambios en la vida esperada del servicio que van a proporcionar. Entonces te comentaba que va a ser a los cambios que tenga en la N, en el NPR. Bien, la trema que vamos a considerar para este ejercicio es una trema del 25%. Aquí está, 25% es lo que vamos a utilizar. Para ambos casos, por supuesto, la alternativa A se trata de una inversión de 10.000 con flujos netos de efectivo. En el primer caso de 10.000 en el primer año y un decreciente de 1.000. Quiere decir que en el año 2 ya serían 9, en el 3, 8 y así sucesivamente. Por lo tanto, en este caso lo que se debe de emplear va a ser el modelo matemático del gradiente, que este es el modelo que vamos a introducir. Como Excel no trae gradientes, nosotros tenemos que introducir la fórmula aquí en esta celda y después llenaremos hacia abajo así para que podamos usar solamente una celda y queda hacemos un atajo. Algo que hay que explicar en este caso de este modelo matemático es que como no es creciente, es decir, el primer pago 10, el siguiente 11, el siguiente 12, sino decreciente, el signo que vamos a utilizar aquí va a ser un menos en lugar de un más. Aquí será menos. Este es el factor del cálculo del valor presente de una anualidad. Este sería el valor del primer pago o la anualidad. Este sería el gradiente, que sería creciente o decreciente, en este caso decreciente. Y este factor nuevamente vuelve a ser el del valor presente de la anualidad, al cual se le restará esta parte de este otro factor n entre 1 más y a la n. Bien. Ahora bien, pasemos a explicar la alternativa B. La alternativa B se trata de una inversión de 30.000, flujos netos de 13.000, estos sí son todos iguales, de 13.000. Entonces aquí lo único que se tendrá que insertar en este punto va a ser la fórmula de pago, es decir, se va a trabajar con la fórmula de la serie uniforme de pagos, que esa sí la trae Excel, y por lo tanto lo que vamos a hacer es insertar, llamar al asistente de funciones e insertar aquí la fórmula con los signos adecuados para, o los string adecuados para llenar hacia abajo y hacer el atajo y encontrar el punto de indiferencia, el NPR, en donde los cagües son iguales, ya que este ejercicio se resolverá por el método del costo anual uniforme equivalente. Bueno, entonces, para cortar el tiempo, y ya que la fórmula es bastante larga, entonces ya la he puesto. Aquí la tienes. Yo te la dejo aquí para que la puedas copiar,
no la quieres hacer por ti mismo, aquí la tienes, la fórmula. Bien, esta es. Tú puedes hacer pausa y entonces anotarla. Aquí está completa. La fórmula del gradiente aritmético decreciente. Esta es igual a esta con el signo negativo, en donde lo que se busca, por supuesto, es el valor del kawi, no precisamente el valor presente, sino el valor del kawi. Bien, este es para el caso. Para el caso de la alternativa A, nos pasamos al B y aquí te dejo la fórmula D empleada en este caso. Se determina el valor del pago para determinar el costo anual uniforme equivalente o la serie uniforme de pagos para el caso dado de que si fuese 1, de que si fuese 2, 3 y así sucesivamente, como lo he explicado anteriormente. Nos venimos hacia abajo y nos enteramos de que se encuentra la equivalencia del NPR, está entre el 9 y el 10. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el año 9 el KW de A es de 4.508, el de B de 4.337. Pero ya en el año 10 se cambian. Aquí es mayor el de A, menor el del B, y en el 10 tenemos que es menor el de A y mayor el del B, por lo tanto está en medio. La conclusión que podemos tener en este caso de análisis de sensibilidad de la vida estimada de estos activos para ver su preferencia económica, conveniencia económica, es que si es menos, si es que si A, se aceptaría A, si es que N es menor de 9.6 exactamente. Y de B, si es mayor de 9.6. Por lo tanto, el punto está aquí mismo. Por último, si graficamos, podemos verlo gráficamente y que es aquí en el punto 9.6, en donde se encuentra ese punto de indiferencia o ese grado de sensibilidad de ambas propuestas. Ya por último, considero muy importante explicar lo siguiente cuando vayamos a introducir estas fórmulas. Considerar lo siguiente. Estos flujos netos de efectivo que tenemos acá son, como dice aquí, ingresos. Al ser ingresos, debemos de tener mucho cuidado al introducir estas fórmulas con los signos de más y de menos, ya que efectivamente aquí sí se está empleando la metodología KWE. Pero más que un KWE, estos serían, más que KWE, serían ingresos anuales uniformes equivalentes. Es por ello que hay que tener mucho cuidado. Yo hago esta última observación, ya que en función de eso se va a tomar la decisión, precisamente. Estos no son KWE, se empleó la metodología KWE, pero son
ingresos. Es por ello que esta es la conclusión correcta. Bien, espero que este ejercicio sea de tu utilidad. Gracias.